se ganó 7 billetes en una rifa. Sí. ¿Y qué pasa, Servando? Lo importante es que nos vamos para Cuba. ¡Allá no nos conoces! ¡Allá donde vivís! ¿Qué problema tienes ahora? Que se me la vio, me mareo. Que se me la vio, me mareo. Pues ponte al lado de la ventanita y así te la traeré. Chona, ¿dónde está su hijo? ¿Mi hijo? ¿Qué, dónde está mi hijo? Lo fracturé. ¿Lo fracturó? ¡Qué tropa! ¿Pero dónde se habrá metido Jaquita? Bueno, estará por aquí detrás, Jaquita. Jaquita, con tu madre, ¿de dónde sales? Estaba en la cabina. Ya, que se está el bicho en la jaula. ¿Y qué estabas haciendo en la cabina? Pues estaría llamando por teléfono. Jacinta, no andes por el avión, que sobresaltas a la tripulación. Chona, este es un viaje barato, ¿no? Pero será seguro, ¿no? Es gratis. ¡Ay, mi madre, gratis! ¿Y qué? ¿Y cómo lo has conseguido? Sí, ya te entiendo, Jacinta. Estate quietecita, por favor. Bueno, vamos allá. Vamos, señores pasajeros, vayan tomando asiento, por favor. ¡Uy! ¡Eso no puede ser! Ya vamos, ya vamos. Se puede ya llevar vamos. En la cabina, es peligroso. ¿Y por qué no? Porque vive antes. Porque no la voy a llevar. Y eso que solo me dio la braquita. Yo me la llevo a la oreja. Eso. Llévesela y así viajamos con más tranquilo. Que no, caballero, yo me refiero a la maleta. Okay. Chona, chona, me acabo de acordar que me he comprado las cañas rojas. Si te estás enseñando. No, Jacinta, quita. Está. Ya están señalizadas de rojo todas las saludas. Servando, ¿tú crees que en este viaje nos pondrán una ceniza? ¿Y yo qué sé, Pacha? Yo, por si acaso me entraba la cabeza, me he traído un superbar con unos huevos estrellados. Por si acaso, recordando lo que decía. No me lo puedo creer. Chona, este vuelo está seguro, ¿verdad? Bueno, sí, gratis. ¡Ay, mi madre, gratis! Que sí, hombre, que todos estos aviones cumplen las normas de seguridad. Es que están arrancando los motores. ¡Ay, mi madre! A ver si vamos a tener que bajarnos a empujar. La primera vez que veo silla de madera en un avión. ¿Y qué más reservando una silla que otra? Ya verás lo rapidito que debemos actuar. Sí, que son 14 horas. ¿14 horas? ¡Ay, mi madre! ¿14 horas? 14. No pararán un momentito ni nada para estirar las piernas. Sí, como paren en medio del océano. Vas a tirar la pata. Chona, me has dicho que en Cuba muchos hombres van en busca de turismo sexual. Bueno. ¿Qué tienen las mujeres en Cuba que no tenga yo, por ejemplo? Por ejemplo, no tienen esa cara de roedor regañado. Vamos a ver, Jacín. Las mujeres en Cuba tienen un cierto sabor tropical. Pienso dejar que el sabor tropical me penetre. Vamos.
¡Qué rico tambo! ¡Oh, oh, oh! ¡Bombo! ¡Qué rico! ¡Sola! ¡Qué sola desesperado! ¡Y soy yo! ¡Qué monasia! ¡Yo ya! ¡Hola! ¡Hola! Luisa, ni se puede saber a qué más tú acudas. Pues es que rato con mi novio. Oh. ¿Qué? Todos los hombres son iguales. ¡Es que todos los hombres son iguales! ¡Pues bueno, mi mierda! ¡Macha, pero que me pega! ¡Por si acaso! Yo es que me acuerdo de mi marido y... ¡Macha! ¡Hola, mamá! ¿Qué pasa aquí? Servando, Servando, cállate ya que bastante has hecho ya. Yo. Eloisa, no sabes cómo te entiendo. A mí también me dejó alguien. Sí, la dejó un hámster porque no soportaba la convivencia. No verás, fui yo el que la dejó. ¿Que hay otra persona? ¡Ah! Así que te vas a juntar con tu nuevo novio, ¿eh? ¡Qué pidina! ¡Ay, Eloisa! ¡Cuando lo esperes, que lo sea como tú! ¡Mira! ¡Viene la zapata! Si quieres pasajeros, por favor, tomen asiento. Hacia Cuba. Durante el vuelo se les dará dos comidas para que a su vez se las repartan entre ustedes. ¿Dos comidas para todos? ¡Se acabó la miseria! ¡Un huevo para tres! En caso de despresurización de la cabina, automáticamente caerán sobre sus cabezas parte del fuselaje. ¡Chola, chola! Si lo desean, pueden acceder a las máscaras que tienen debajo de los asientos. ¿Una máscara? ¿Una máscara? ¡Pero qué mierda de máscara es esta! ¡Toma! ¡Te la cambien! ¡Te la toma! El chaleco salvavidas se encuentra en la máquina expendedora que está al fondo del pasillo. En caso de emergencia, para sacarlo deben depositar 1 euro en la cartera. ¡Un euro! ¡Pero chona! ¡Qué mierda de bueno es este! En caso de que salgan ustedes despedidos de los asientos, sigan la luz que les llevará a la otra vida. Y por último recurso, lean la Biblia que tienen debajo de los asientos. Señores pasajeros, vamos a iniciar maniobras de despegue. ¡No! ¡Tú!
Este vuelo me da mala pena. Santo, por favor, que estamos en manos de profesionales y ellos saben lo que hacen. ¡Ajá! ¡Lo sabía! ¿Y este quién es? El piloto. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¿Pero quién conduce el avión? ¿Se puede saber a dónde vas? Pues yo diría que a Cuba. ¡De eso nada! ¡No me gusta como caza la perrita! ¡Ay, mi madre! ¡De aquí nos escapamos! Entonces, ¿no vamos a Cuba? ¿Pero este quién es? Es mi ex. ¡Ay, Eloisa! Pues si tú no lo quieres, pero que no sabes. Vas a encontrarte con él, ¿verdad? Vas a encontrarte con el cubano. ¿Sí? ¿Qué pasa? No lo voy a permitir. Ah, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? Pues antes me mato. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice que se va a matar, Servando. ¡Otra copita! Pero, ¿me estás escuchando? Que te estoy diciendo que me voy a matar. Lo que hay que tener. Que no tengo yo. Vamos. Pancha, ¿qué es lo que no tiene? ¡Huevos, Servando! Pues ahora vas a ver. ¿Pero dónde vas? ¡Me voy a estrellar el avión! Pues claro, hombre. O vuelves conmigo o me mato. Mira que me mato, ¿eh? Eloisa, yo diría que va en serio, ¿eh? Que no tienes lo que hay que tener. Que no tengo yo. ¿Qué es lo que no tiene Pacho? ¡Huevos, Fernando! Que no tengo yo. Que yo no tengo. No le haga caso, hombre, no le haga caso. Que no tengo yo, que yo no tengo. Que no le haga caso. Que no le haga caso, hombre. Que no tengo yo, no tengo yo, que yo no tengo. Que sí tiene, si lo sabré yo. A que sí falta, a que tiene. Claro que sí tiene. Y si no tiene, yo le dejo los huevos. ¡Cantaré! ¡Oh!
estrello el avión, no lo estrello. ¿Pero tú qué es lo que quieres? ¿Estrellar el avión? Pues estrella el avión. Si tienes lo que hay que tener, estrella el avión. ¡Ay! ¡Volaré! Venga, venga. Si tienes lo que hay que tener, estrella el avión. Demuéstrales a todos. ¿Puedes estrellar el avión? No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.